We have matching shoes on. ¿Cómo se llaman estos? ¿Tienes la puntillita? Son grandes. And, oh, I'm serving you, but I don't know. I'm not sure you're gonna drink, if that's all right. I'll get a little bit and try it instead. Good. A little bit just like everybody else. I'll drive, not. You can drive. It's a it's the same Wagon. Side. It's the same size, so it's 3, 4, 5, like Maneki. This is Nick. Oh, the other one is Maneki. Good. It's so cute. Cute label, right? Se pasó un poco, en ¿eh? Bueno, y, no la bueno, comemos, hombre. De cantidad, me dirás. Víctor, no sé, de cantidad vamos viendo, ¿eh? Are we gonna need more? Yeah, no, but it's not canola. Yeah, similar. No, canola cream is hojaldre. Okay, what do you want? Green ricotta. Which one? Ricotta cheese. Italia, Italia. Cannoli is the ricotta cream. Ricotta cheese. The cream. Okay. Mm. Enjoy it as well, okay? Mm. Make sure you keep it on your memory as well. No, no, stand this up for now. It's no, no. No, it's no. They will go down like, you know, there is gravity for the all the squeeze chips. So we'll go down there. So you're gonna start seeing the Indian. Enjoy it as well, okay? So you keep it in your memory as well. Just on the fonts, okay? No, no, what? Doesn't work. No, it's a little beautiful. Mm. Is it, can I give away at the principio? So we don't block. You should go in the beginning. So we don't block the... 広いね。 迷路だね。 これじゃ帰れなくなっちゃう。
Do you know Almodóvar, the director, the film, the director of film? Pedro Almodóvar. Who? It's closed, but it keeps going. Oh, really? Yeah. So how deep? Bueno, esa está muy chula también. And then he has these cool. And then you got a cool. This is for to wash hands. Yes. This is wood. Cool. And all the tiles. Ooh. You see them. So this keeps going for. Yeah, this keeps going, and you know, we have another big room at the end. It's closed. To store. No, it's just dining. Probably. They close for the season. They're closing now, but yeah. He's painted. He's gonna show you some paintings. For this way. I waited for my. You waited for your portrait. Yes. ¿Oíste eso? César, que está esperando mucho retraso. Sí, sí, sí. Lo sabe. Sí, sí, se lo he prometido. Hasta no te los conocía. Ah, estas no las conocías. ¿No? Estas son de aquí, la Marila del Maño. Ah, sí. Gente de aquí. Esta es People from town. ¿Quién es? People from village. Yeah. No lo conozco yo a este. Este, bueno, es de Amsterdam. Ah, es el marido de Mercedesito. Y era ahí en el Moreno. Oye, pero ¿cuándo hiciste esta? Ay, hace tiempo. Está muy chula. Esa sí también. Esa la conoces. Es que tengo que trabajarla un chaval de aquí. ¿De quién es? Del pueblo. El de. Tomás, no tengo que trabajarla. Y ese que me mola. Es de. Mi galerista. Es un amigo que conoce el camino a Santiago. Es artista también. Pues de estos tengo muchísimo. Yourself? Painter. Yes. I got this in Siempre. Even bigger there. Ah, eres tú mismo. Me pintaste tú solo. Yo también estoy aquí. Wow. Indian people. Sí, tiene además unos colores muy chulos. O sea, muy bien se ve, ¿no?
indio, otro tendero indio. Para nada, sí. ¿Cuáles son los retratos? ¿Los retratos que son? Los retratos son muy buenos. Es un grocery store. Yeah, this is from when he goes to India. It's a little... This is the guy from the grocery store. ¿Otro indio? ¿Otro indio? ¿Esos son todos de la preciosa que hiciste de...? Sí, de... La hice... Hace 9 meses cuando volví, en la zona de India. Flor indiana. Esta. Ah, bueno, estos son retratos de los de aquí. Oh, bueno, vale. Gente de por aquí. A mí se me encantan los retratos. Ah, many, many portraits. Me encanta muy bien. Los retratos son súper, César, me encantan. Wow. Es que vamos a tener los colores. Esta es la peluquera, ¿no? La prima, sí, por el pelo. La madre de... Aquí, en la galería. Sí. Estás en la galería. Galería. Es que a ver si me hace uno. Bueno, Nice, right? Mira, mira. Ita ni kaite. Que son muy buenos, lo que pasa es que tú no lo crees. Te juro, mira qué pinturas, qué colores. Es que nunca, es que siempre nunca. El siguiente. Son súper bonitos. Oye, este te ha quedado muy bien, ¿eh? Pues hace un año, no sé. Los colores, es que aquí no se ve, pero. Está muy bien. New Tech, a mí la Bueno, en esta no, I show you no Nile's portrait. Ay, me retrato. The next one. Es que te he dicho que te lo compro. Bueno, ¿sabes? Tienes que pasarlo. Pues mejor que vos haces una foto. Sí, yo poso. Tienes que hacer. Quiero mi retrato. Bien, ah, this is original Prince. Ah, tengo muchísimos y de estos the prince, aquí del pueblo, pero mira, de la gasolina y ya está. This looks like China. Oh, yeah, that's really good. Ya. ¿Cómo se ve? ¿Sigue hablando de allí? Sí. Casi ya me parece un dibujo. Sí, esto, esto. De allí se iba levantando y esto se iba apretando. Estas piernas se iban utilizando las uvas. Ya, ya. Despacio. Se iba levantando de allí. Es muy completado. Es like a leverage. That's going up the other way. Pero yo quiero entenderlo de lo que quiero entender de cómo la está la vuelta. Desde aquí, ¿no? Se metía ahí. Sí, sí, exacto. You put the stick through that. Yo veo parte super complicado. Déjale, I'm just gonna explain to the drawing. Aquí, mira. I'm like, aquí, aquí. A ver. ¿Eh? So, is the... Dale. Bueno, aquí, espera. A ver. Ponte la mesa esa, si no. The grapes were here. Grapes. Se ponía una plancha de madera. Bueno, entonces, o sea, pues sí, mejor. Y en este otro extremo iba el peso. Esta es la piedra de aquí, ¿no? Sí, de este extremo. Que tiene una... So this is that part of it, yeah. This, the stone with the... The beam. En este, esto es... That's the other end. In the other side where the grapes, you can move with the wheel. Yes, it should be up. Make an impression on this point. Es una palanca de segundo grado en matemáticas. Esto va para arriba, ¿no? Esto va para arriba, queda en el aire y entonces aquí es donde se ejerce la fuerza, la presión
sobre la uva. Vale, pero, yo, pero el peso este no sería al revés, que el peso va para acá, ¿cómo? No entiendo. No, esto queda en el aire y, sí, el aire. Y con la longitud que tiene esto, okay. Bueno, la presión es en este extremo, okay. Es donde va el máximo de presión. Ah, claro, porque va más, es donde pincha todo, sí, digamos, sí. En la esquina. Claro, aquí se ponía una plancha sobre la, un montón de uvas, una plancha de madera. Okay. Y el que inventó estas prensas fue... Los romanos ya utilizaban, the Roman people use this kind of press. Smart Roman. So it's very old. ¿Me firmas esto y cómo? De repente. So nobody used the system anymore? No. Bueno, yes, yeah. It was very popular, yes, in every cave until 40 years ago, 50 sí. Years ago. Well, it's... And now, somebody, el de las aguas, este, el que vende aguas, es sí, lo este. Usa, sí, ah, usa sí, lo he visto yo. Le estaba subiendo por la empresa, lo de tu bodega, ¿no? ¿El que vende agua? Sí, ¿cómo se llama la... el distribuidor este que hay aquí? El de Corona. El que vive en la carretera mismo. La... Ah, sí, tienen ahí sí, una bodega. Sí, no, sí. No. Yo me sí. Bueno, every cave here use... Yeah. Until the 50s or 60s and last year everybody used this mechanism. This is for my teeth. Los romanos. Los romanos eran la bomba, como dicen, ¿no? Ya. Mariscal, artist, designer. Mariscal, do you know Mariscal? Es un catalán artist. Es de los 80, ¿no? Sí, de los 80-90. Es from the 80s. ¿Qué es Silvio? ¿Qué es Silvio? Él es el que empezó todo aquí en Madrid. Sí, ya se lo comenté. Bueno, nosotros lo comentamos. El pionero. El pionero, eso, el pioneer. 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 El pioneer, my friend. Venga, vamos a apagar, que eso también es importante para la gente. Hola, ¿no? ¿Cómo? 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 ¿